van entendiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué, por qué y cómo? Tres preguntas que tenés que hacer. Entonces, cuando vos llegas al cómo, ya vas a entender que lo mejor es sacarle de abajo, o sacarle de arriba, o sacarle del frente. Pero porque llegaste a esa idea, después de hacerte esas tres preguntas, vas a hacer una fotografía que va a tener un sentido. La otra forma que te queda es que agarre y diga, uy, qué lindo, y le sacás 50 fotos. Sin sentido. Le sacás de acá, le sacás, y después ve a ver cuál sería linda. No es la forma de fotografiar. La forma de fotografiar es que vos lo hagas con un sentido. ¿Para qué? Para que vayas entrenando tu ojo fotográfico. Es la única manera. ¿Cuántos van a estar mañana en el Congreso? Todos. Faltan manos, suban manos. ¿Cuántos van a estar en el Congreso? Bueno, mañana en el Congreso, Emma va a estar hablando de iluminación, Hugo va a estar hablando de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Yo voy a estar hablando de la mirada fotográfica. Por eso quiero que empiecen a practicar hoy. Y mañana con lo que van a escuchar en el Congreso, ¡guau! ¿Está? Pero lo que necesitamos es tener un método como fotografiar. Yo fotografío así. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Siempre. ¿Estamos? Entonces en mi fotografía tenés menos posibilidades de fallar. Porque ya estás pensando en la foto. No es que la tiraste porque te pareció. Ya la estás buscando. Pará, de este lado está lindo, pero no se va a entender. ¿Qué pasa si me vengo acá? Ah, ahora sí, porque no tengo nada que me moleste en el fondo. Empezás a darte cuenta de lo que hay atrás, de lo que hay adelante. Pero porque observás. ¿Me entiendes? Esa es la forma de fotografiar más efectiva que pueden encontrar. Con el tiempo van a ir perfeccionándolo, pero eso es una forma efectiva de pensar. No te apures a tirar por tirar, sino que pensá tu foto. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Todo Pomar, de Argentina, fotógrafo profesional, y estoy acá en Perú para dar unas capacitaciones. Mi taller, una de las cosas que está orientado sobre todo es el tema de iluminación. ¿Tá? Mi taller Iluminar, el desafío de la fotografía, ya lo he dado 85 veces. Esta va a ser la número 86. Con 7 ponentes extranjeros. Entre ellos estamos a Emmanuel Combi con unos fotos de retratos fuera de lo común. Gustavo Pomar con bodegones, el dominio de la luz. Ana Gregorio con las fotos de newborn, familia, retratos de niños. Hugo Flores, que tiene un temón con ese tema de la inteligencia artificial. Luis Reijo, un fuerecer en iluminación para modelos.